Nos encontramos en la Milla de Oro. Hoy nos deleitamos con obras de arte preciosas de un artista que lo tenemos aquí y que lo he conocido a través de mi querido amigo Pablo, y que, bueno, ya sabéis que él también, como periodista, y también se enfoca mucho en lo que es la vida social, la realeza, el arte, etcétera, etcétera, y la joya, por supuesto. Hoy nos va a hacer la presentación del artista y vamos hoy también a conocer un poquito más de sus obras. Bueno, que las tenemos aquí y se me van los ojos para todos sitios, Pablo. Qué bonita la exposición. Qué bonita. Muy buenas tardes, Elena. Hola a todos. Bueno, aquí es, digamos, de que vengo participando en este evento desde hace unos cuantos meses, en que Walter me propuso acompañarlo. Es una obra magnífica, es increíble el colorido, los azules, los verdes, los rojos, el mundo de gamas que nos envuelve. ¿Cómo conoces al artista, Pablo? Pues nos conocimos a través de Facebook. Mira tú, desde hace más de un año, y en persona nos conocimos en octubre pasado, y de ahí en más establecimos una relación muy linda. Parecía como que te conocías desde hacía muchos años, tenemos una relación de amistad muy unida, muy, muy buena, muy sana. Además, Walter, bueno, vive en Trolanda y tiene su casa también aquí. Andy Marbella, ¿no? Claro, buenas tardes. Sí. Pero lo cómico de decir es que lo de Facebook no es una lotería, es que tenemos amigos comunes. Entonces, por eso se ha dado, por supuesto. Pero con Pablo no tenemos solo una amistad, es una cosa espiritual. Es una cosa espiritual, psicológica, y hay mucho más de lo que se... Es lo mismo que mi obra. Yo creo que lo más importante de mi obra es lo que no se ve. Lo que no se ve. El espíritu, toda la energía que se ha metido ahí. Por eso esta exposición se llama Shades of the Immaterial, sombras de lo inmaterial. Porque mi trabajo se trata del infinito, de todo lo que no vemos, de todo lo que creemos y no sabemos si creer o no. De esa forma trato de poner todo eso en forma, en color. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo definirías? Bueno, es pintura abstracta, expresionista. Técnicamente, todas las pinturas están construidas, es óleo, construidas en capas de óleo muy finitas, digamos, se dice en español, creo, hasta que logro construir una dimensión y una profundidad. Lo importante, al fin y al cabo, es que el espectador tenga su conclusión. Mi conclusión no es muy importante. La del espectador es la más importante. Y aprendo mucho de eso, porque imagínate que todo lo que me dice el espectador es una enseñanza para mí. Y ellos descubren más de lo que yo descubro en mis pinturas. Bueno, es increíble. Vemos una cantidad de obra que imagino que, Pablo, ya tú has mirado todo, Anel, has catalogado, ¿no? Todo, pero además Walter tiene un libro muy interesante, con muchísimos años de trayectoria que lleva en este mundo, porque esto no es así. Además, ha desempeñado un papel muy importante en la ópera de Ámsterdam, entre ellos el ser el coreógrafo de numerosas óperas y ballets, y de trabajar en todo aquello que requiere el montaje y la preparación de un evento como es aquel y que lleva tanto detrás. Entonces, todo esto que vemos acá, que fue hecho especialmente, estas obras que nos acompañan fueron concebidas desde hace más de un año, especialmente para esta ocasión. Con excepción de un par, pero casi todas, bueno, casi todas. Me gustaría que me definieras alguna de ellas, ¿no? Porque siempre para los artistas... Yo creo que nos podemos concentrar en esta, ya que estamos aquí, y es para mí una obra muy interesante. Primero, porque con esta obra empecé a trabajar en colores rojos. Y fíjate lo que es la trayectoria de un pintor. El rojo está en el sol, por supuesto, el rojo está en la tierra, pero no siempre lo vemos. Entonces, con el proceso técnico, hemos construido una pintura que está basada en rojo, pero que el rojo no lo ves. Eso es más o menos la base, porque es descubrir lo que no se ve. Preciosa. ¿Hasta cuándo van a estar expuestas las obras para el que no haya venido hoy? Hasta fin de mes, hasta el 2 de septiembre. Y normalmente la galería está abierta de lunes a viernes, de 11 a 5. Pero todos los que quieran compartir todo esto conmigo, yo voy a estar todo el mes aquí, Pablo también, y nos reunimos personalmente con las personas que no hayan podido venir hoy para que tengan ese contacto con nosotros y la intensidad que ahora tratamos de transmitir
y entonces no quiero desestimar a los que no pudieron venir hoy. Por eso, el que quiera venir, hacen una cita con nosotros y estamos aquí. Eso está lleno de energía, así que hay que admirar el arte. Y muchas gracias a mi querido Pablo por habernos hecho esta introducción. Muchas gracias a vosotros. Encantado. Muchísimas gracias. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias.